¿saben qué? Que me voy a aventar. Gracias, hombre. Oigan, gracias, gracias, no, hombre. El aplauso es para ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. La verdad es que estos momentos en los que puedo compartir directamente con ustedes, la verdad es que hacen la diferencia. Voy a hacer un par de recetas, ¿saben? Y la primera receta que me voy a aventar es una receta que es muy, muy simple, pero que al mismo tiempo es de mis favoritas. Voy a hacer un... Sí, voy a hacer un pescado, evidentemente, pero vamos a hacer un pescado a la talla con dos diferentes salsas. Vamos a hacer una salsa roja, que voy a utilizar un poco de chile guajillo, y voy a utilizar para la salsa de color verde esta hierba aromática que me fascina y que el principal productor a nivel nacional es el estado de Puebla, y me refiero al cilantro. Es, les decía, de mis recetas favoritas cuando estoy de vacaciones, muy, muy relajado, y que a lo mejor tengo invitados o familia, esta es la receta que sí o sí me aviento, acompañada de algunas otras, aprovechando que estamos aquí con los productores, los pequeños productores y los grandes productores de pescados y mariscos. Pasé, me di una vuelta en algunos de los stands y bueno, me encontré con un poco de ostiones. Así que mientras se hace el pescado dentro del horno, nos vamos a aventar un cóctel. ¿Alguien tiene hambre? Una, dos, tres. Los de allá de la esquina, uno, dos, tres. ¿Y dónde están mis amigos de los productores de ostiones? ¿Dónde están? Allá, ustedes dos. ¡Ay, claro! Buenísima onda. Oigan, siempre sí tráiganse el tráiler, porque vi ahorita como más manos levantadas. Y con lo que me dieron no creo que alarmemos. Eso y unas galletitas. ¿Cuántos? ¿Dos más? O sea, ¿cuentan por dos? Ok, ya están. A ver, vamos a comenzar con la salsa para el... ¿Ahí te dejo ver o no? ¿Sí? Ok, vamos entonces a comenzar con la salsa. Les decía, esta salsa para el pescado. Lo primero que voy a hacer es preparar esta salsa con chiles secos, un poco de chile pinzas, un poco de chile guajillo, sin semillas, sin venas. Lo tosté, lo hidraté y ahora lo voy a poner en el vaso de la licuadora. Puse a caramelizar, puse a rostizar un par de medias o mitades de cebollas, y esto lo que va a hacer es que le va a dar un sabor bastante dulce. Voy a poner entonces las cebollas. Tengo un poco de chile ancho también. Hablaba de Puebla. Entonces, bueno, uno de los principales productores, por supuesto, de chile ancho, que es el chile poblano cuando se deja secar, es Puebla. Y si yo estoy utilizando y sobre todo hago referencia al origen de los productos, es porque hay un tema que me parece importantísimo. Y ese tema que me parece importantísimo es que los mexicanos consumamos nuestros productos de origen mexicano. Que nosotros, lejos de estar aspirando a consumir o a comprar productos de importación, primero voltemos y veamos lo que se está produciendo en nuestro país. Porque en realidad son productos de extraordinaria calidad. Y lo que sucede hoy en día es... De pronto es increíble, porque en ciertas industrias lo que está sucediendo es que esos productos que son de alta calidad, que son extraordinarios, se están yendo a Asia, se están yendo a Europa, se están yendo a recientemente hubo una visita al mundo árabe, y eso se tradujo en que se van a estar vendiendo muchos productos por allá. Pero yo siento que todos esos logros que están sucediendo, de que nuestros productos se miren y que se consuman más allá de nuestras fronteras, es genial. Pero para poder hacer que los productos estén aquí también en nuestro país, nosotros tenemos que ser los principales promotores y los principales consumidores. Así que es por eso que de pronto, desde hace más de, no sé, 10, 12 años, cada vez que cocino, ya sea aquí o en televisión, procuro ir nombrando cada uno de los ingredientes que utilizo. Uno, ¿de dónde son originarios? Dos, ¿para qué me sirven? Porque esto es importantísimo. Hay que saber para qué me sirven los ingredientes que estoy utilizando a nivel salud. ¿Qué van a hacer en mi organismo?
¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo los voy a procesar? Así que bueno, tengo entonces los chiles, voy a agregar un poco de mayonesa. Recientemente estuvimos haciendo unas pruebas de mayonesa. No sé si alguien, esto es importante, no sé si alguien haya escuchado acerca de las mayonesas que se hacen con el líquido de cocción del garbanzo. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Bueno, esta es una tendencia que está sucediendo en diferentes... Que está sucediendo en diferentes países. Y esta tendencia habla de utilizar los residuos que se generan para nuevos productos. Esos residuos que normalmente tiramos, para reconstituirlos, utilizarlos y que sean en beneficio de nuestro organismo. ¿Alguien sabe de qué está compuesto el líquido de cocción de garbanzos? Sí, por Dios, veo a varios. Tú no puedes serlo, mi querido Mau. Pero al lado de ti veo a un colega que trae su filipina. ¿Tú tienes una idea de qué podríamos encontrar en el líquido de cocción de los garbanzos, por ejemplo? O alguien que salga al quite y que... Díganme lo que piensan de primera mano. Aquí no hay este... A ver, esperen, me voy a hacer la foto para el Facebook de la señora. Gracias. Ándele, señor. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. ¿Alguien tiene una idea? Mónica Chastelain, tú seguro tienes una idea, por supuesto que sí. ¿Hay algún otro micrófono que de mano como para poder monitorearlo? Voy a poner solamente unas gotas de jugo de limón. Es increíble cómo a nosotros los hispanos nos gustan los sabores ácidos. Así que lo único que yo hago es potenciar esos sabores ácidos con solamente algunas gotas del jugo de limón. Limón verde, ¿no? Principales productores de cítricos, por supuesto el estado de Morelos, Veracruz, son extraordinarios productores de cítricos. Tengo entonces mayonesa, chiles secos, utilicé un poco de orégano, que es la hierba aromática que recién puse. El orégano lo que va a hacer es que va a acentuar la potencia de sabor que tienen los chiles y además me va a permitir utilizar solamente muy, muy poca sal, porque las hierbas aromáticas potencian los sabores naturales. ¿Se dan cuenta? Todo hace sentido, todo lo que está dentro del vaso de la licuadora hace sentido y tiene una razón de ser, del por qué la estoy utilizando. Ahora voy a utilizar un poco de aceite. ¿Saben ustedes que la mayor parte del aceite de ajonjolí que se produce en México se produce en el estado de Jalisco? ¿Alguien sabía eso? Bueno, ahora ya lo saben. Y lamentablemente esa mayor parte del aceite de ajonjolí y la producción de ajonjolí termina también yéndose a algunos otros países. ¿Saben qué se me ocurre para hacer esto un poquitito más interactivo? Yo estoy dando algunos datos. Se me ocurre que al final podría hacer algunas preguntas sobre los datos que hice y las personas que me respondan les podríamos mandar a su domicilio en cualquier estado de la República Mexicana algún regalito. Algo que nosotros les podamos como obsequiar. Solamente, bueno, pues para que estemos a lo mejor un poco más atentos de el tipo de comentarios que estoy dando. ¿Les suena la idea? ¿Podríamos mandar hasta una camioneta, señor? ¿Eso le entusiasma o no? Mínimo ya le saqué una sonrisita, ¿no? Porque usted seguro estaba pensando que le íbamos a mandar una postal con una receta. ¿No? Ok, lo último que utilicé fue un poco de aceite y el siguiente paso es bien simple. Voy a licuar todo. Esto es más o menos a las de acá. Debe tener una textura pesada. Vamos a hacer un aderezo muy, muy simple para después cubrir el pescado. Que la verdad es que el día de ayer que anduve por acá... Hubo como muchas ofertas de, oye, ven, que yo te regalo de la tilapia que produzco en Baja California para que cocines con ella, o te regalo un poco de bagre, o te regalo un poco de sardinas para que cocines con ella. Y la verdad es que esos comentarios me entusiasman muchísimo, y me entusiasman muchísimo porque me deja saber que toda la fuerza productiva de los mares, de la acuacultura en nuestro país, está funcionando, sí está sucediendo, las cosas están dando. Y ahora el siguiente paso es bien simple. Yo les dije que iba a hacer dos diferentes salsas, textura pesada,
color vibrante, un color intenso. Eso es lo que yo estaba buscando. Y ahora voy a hacer una de color verde, bien, bien intenso. El sabor de la primera es ligeramente ahumado. Ligeramente ahumado. Combinado con toda esa frescura que le dan las hojas del cilantro. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Voy bien? ¿Sí? Ok, siguiente paso. Lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de chiles. Chiles serranos, sin semillas, asados, sin rabo, evidentemente. Repito, con un poco de cebollas, que también han cambiado de color. Agrego ajos, que están suaves, muy suaves, y cambiaron de color. Pero la parte negra que estaba alrededor, esa la retiré, porque no quiero que amarguen. ¿Ok? Siguiente paso, es verdaderamente simple. Solamente las hojas del cilantro, las utilizo y las llevo adentro del vaso de la licuadora. Nuevamente puedo utilizar esta mayonesa que nadie me dijo qué propiedades podría tener esa agua de cocción de garbanzo. ¿A qué familia pertenecen los garbanzos? ¿Puede ser el micrófono allá? No. Ok, ahí va el micrófono. Entonces, ahora sí, ¿a qué familia pertenecen los garbanzos? A las oleaginosas. Sí. Este año, la FAO, ¿alguien sabe qué es la FAO? Tú tienes el micrófono, vuélvemela. Porfa, dime qué es la FAO. Es la Asociación de los Alimentos. ¿Hay chance de que tenga un poquito más de volumen? ¿Ya? Es una organización de alimentos a nivel mundial. Sí, es una organización, es la Organización de la Alimentación, que se desprende de la Organización de las Naciones Unidas. Parte de las funciones que tiene la FAO es el estar al pendiente de que los recursos alimentarios sean sostenibles, sean sustentables. Otra de las funciones que tiene es erradicar el hambre, ¿saben? Otra de las funciones que tiene es que estos ciclos productivos se mantengan por generaciones. Eso es que sean sustentables. Y este año, lo menciono, porque este año la FAO ha denominado a el año de las legumbres, de las leguminosas. Y el garbanzo pertenece a la familia de las leguminosas, al igual que el chícharo, al igual que las habas. Y todas estas, parte de las propiedades que contienen, son proteínas. Proteínas de origen vegetal. Proteínas de fácil digestión. ¿Saben? Proteínas de bajo costo. Entonces, cuando yo pregunto, oigan, ¿qué se imaginan? ¿Qué tipo de propiedades se imaginan que pueda llegar a tener el agua de cocción del garbanzo? Pues me parece que la respuesta es simple. Exacto, señora. Contiene proteínas. ¿Qué más contiene, señor? Contiene proteínas. Contiene minerales. ¿Saben? Y a nivel de el uso que ahora se puede utilizar a nivel industrial para generar este tipo de mayonesas alternativas, esa cantidad de proteína que contienen son extraordinarias para armar una extraordinaria emulsión. ¿Saben? ¿Y cómo se hace esa mayonesa? Muy simple. Se sustituyen... A ver, ¿cómo? Dime. Nadie tiene errores, ¿eh? Mezclando las grasas que esta contenga con el agua y usando una lecitina, por ejemplo, para que se pueda hacer la emulsión. Sí, ¿sabes qué? Que no tienes que buscar una lecitina, porque, bueno, porque esa agua de cocción ya la contiene. Lo único que tienes que hacer es utilizar los ingredientes que tradicionalmente ocupas para una mayonesa para que se logre esa emulsión. Es un medio graso, en este caso el aceite, que ustedes decidan utilizar, un medio ácido, que puede ser un poco de jugo de limón, para no utilizar vinagre,
Y por último, un poco de mostaza, que le va a dar estabilidad a esa emulsión. Simple. ¿Se dan cuenta? De un producto que normalmente desecharíamos y que tiene grandes y extraordinarias propiedades, estamos haciendo lo que nosotros creemos es la evolución de los ingredientes. ¿Y qué es la evolución de los ingredientes? Esos ingredientes que le vienen bien a tu organismo. Esos ingredientes que son funcionales. Esos ingredientes que hacen que te sientas bien. Ingredientes que no hacen que te sientas pesado. Y por eso cada vez que yo cocino con productos del mar mexicano o que pertenecen a los sistemas de acuacultura de nuestro país, me siento tan cómodo, ¿saben? Porque si provienen del mar o provienen de estas grandes tinas que de pronto montan en estados que son desérticos, cuando montan esa, ¿alguien ha visto cómo se genera un sistema de acuacultura actualmente en nuestro país? Bueno, es la más alta tecnología traída a nuestro país. Imagínense ustedes que en un clima árido, completamente árido, en un espacio en el que difícilmente se podría cultivar algún producto, en el momento en el que ponen estas grandes tinas, enormes tinas, para producir desde tilapia, pero tilapia mexicana, desde bagre que están produciendo por ahí, hasta una diversidad de productos impresionante. Gracias a esa producción, alrededor de donde está sucediendo esa producción de pescados, se empieza a generar también vida. Y se empieza a generar vida de otros productos que gracias a los, digamos que el agua que se refiltra y se reutiliza, se puede utilizar para generar vida de otros productos. Esto es genial. Ese es un proceso de sustentabilidad. Y la verdad es que me da muchísimo orgullo que en nuestro país esté sucediendo. Y lo más importante es que esa producción que se está generando, que por primera vez en la historia de nuestro país está consumiendo pescado, se haga ese ciclo de valor, en donde estamos consumiendo productos de gran calidad, productos de alta calidad, pero que son producidos en nuestro país. Por ende, si son producidos en nuestro país, lo que ustedes están invirtiendo en su salud, en el autoservicio o en los mercados, va a repercutir y le va a llegar a esos pequeños productores o a esos grandes inversionistas que están haciendo inversiones tremendas en nuestro país y no se le están llevando a otro lado. Así que eso, la verdad es que en el momento en el que lo platico, la verdad es que se me pone la piel chinita, y es por eso que el estar hoy aquí con ustedes platicando acerca de esto me parece genial. Y es algo que me da muchísimo orgullo poderles transmitir. Ahora, una vez que lo cubrí, voy a poner un poco de orégano nuevamente, un poco de pimienta, puedo agregar, ¿saben?, solo una muy muy leve salpicada de aceite. Este lo tengo prendido, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí? Ok. Ah, tengo otro aquí. Ok, mira, por cualquier cosa, este, por supuesto, va directo del horno. Y si yo hiciera un resumen de la receta que acabo de preparar, ¿saben? Invertí más tiempo en contarles un poco acerca de los beneficios del producto, del origen del producto, que lo que invertí en cocinarla. Esa es mi propuesta. Mi propuesta no va más allá de eso. Mi propuesta no es lucimiento personal. Mi propuesta no es recetas de alta sofisticación. Mi propuesta son recetas que todos podamos hacer y que a todos nos hagan bien. Y que tengan un fin mayor. Y ese fin mayor es tu salud, la salud de tu familia. Y muy importante,
que lo que tú inviertes, lo que tú gastas en esa materia prima, se quede en nuestro país. Ahí es en donde estamos. Eso es lo que me motiva a trabajar. Es lo que motiva al equipo que trabaja con nosotros. Generar ese tipo de recetas. Todos lo podemos hacer. Así que ahora, siguiente receta que voy a hacer. Bueno, le agradezco. ¿Dónde están las personas de El Abulón? Ah, ¿cómo estás? Déjame de saludo. La verdad es que... gracias porque, bueno, nos conocimos en la Expo Baja, en Ensenada, y los productos que ustedes tienen, la verdad es que son productos geniales, son extraordinarios. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, a todo dar. Y son productos que están mandando al resto del mundo. Y el hecho de que me los presten para cocinar el día de hoy, la verdad es que me genera gran placer. En esta ocasión, sí voy a utilizar, bueno, pues este producto que es un producto delicioso. Es este bivalvo, que es el abulón. Extraordinario sabor. Y lo único es simple. Lo voy a cortar en láminas, láminas delgadas. Voy a hacer una salsa estilo coctelera, ¿saben? Pero voy a hacer una salsa natural. Así que lo primero que voy a hacer es una salsa. Normalmente cuando hablamos de un cóctel, ok, lo primero en lo que piensas es, bueno, pues una salsa catsup. ¿No? ¿Voy bien? Y está bien, no pasa nada. Pero les tengo noticias. La salsa catsup, una taza de salsa catsup, más o menos, debe de traducirse en unas 9 cucharadas de azúcar. Una tacita de salsa catsup. ¿Cuánta salsa catsup ocupan ustedes en una copa coctelera, de esas que se sirven en el mercado negro en Ensenada? O esas que se sirven en el restaurante este Mocamo en Veracruz. O esas que se sirven en... ¿Alguien de algún estado de la República Mexicana? Sinaloa, claro. Bueno, este es un comentario que yo les hago. ¿Qué es lo que sugiero? Simple, muy simple. Tengo tomates frescos, enteros. Tomates enteros, con o sin cáscara, cualquiera de los dos. Hagan un jugo de tomate. Un jugo de tomate con un poquitito de jugo de naranja natural. Jugo de limón natural. Tomates naturales. Lo único que hago es que dejo la semilla de lado. Platicábamos ahorita acerca de cómo utilizar los residuos. Ustedes saben que hay datos que hablan de que si se hiciera una colecta de los residuos en restaurantes, ¿no tendríamos gente sin comer en nuestro país? ¿Saben? Eso es real, este es un dato real. Y siempre cuando te dicen esos datos, de pronto como que te quedas pensando y dices, bueno, sí, pero yo no tengo restaurantes. Bueno, sí, pero pues yo ¿qué hago? Yo no puedo hacer nada. Yo creo que sí podemos hacer algo. Yo creo que en este caso el residuo de los tomates, ¿a qué se les ocurre que lo podríamos utilizar? Si son las semillas, puedes plantarlas en tu jardín, si tienes jardín. Y el tomate se da, bueno, el jitomate... No te oigo, da... ¿le puedes dar más punch? Perdón, sí, No, gracias. Te decía que si son las semillas, las puedes plantar en tu jardín, si tienes jardín. Y el jitomate se da padrísimo. Nada más avientas las semillas y es más que suficiente para que en un ratito ya tienes jitomates. ¿Qué cuidados especiales se requiere para esto? Porque normalmente la gente diría, no, pero ¿cómo? No, yo cultivar, no, imagínate, será, qué desastre, voy a tener que regarlos diario. No, no, pero ¿cómo? ¿Saben? Esto es re simple. Lo único que tendrías que hacer con esas semillas, las dejas secar, las pones a germinar. Una vez que han germinado, las trasladas, las trasplantas. En aproximadamente, ¿qué?
¿Cuántas semanas? ¿Dos semanas? Ok. Y de ahí, tú puedes agarrar y utilizar para que se vayan enredando. Esto es real. La generación de ustedes, ustedes dos que están platicando, la generación de ustedes en otros países, eso es lo que está haciendo. ¿Por qué nosotros no podemos? Eso es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Comimos menos nosotros? ¿Tenemos menos educación? ¿Aspiramos a menos? ¿Tú sí aspiras a menos? Tú eres esa generación. Tú eres esa generación que, con que haga este tipo de cambios y se lo salpique a la persona de al lado y le enseñe a tu generación de arriba, vas a generar un cambio. Y ese cambio va a ser positivo. Y lo más importante, mi hermano, va a ser un cambio permanente. Y está en ti, está en tus manos, está en la de tus compañeros. Como tú que estás al lado. Esto es real, no es fantasía, eso sucede. Eso está sucediendo en el mundo. ¿Qué nos detiene a nosotros? Nada. Tengo tomate, tengo jugo de limón, tengo naranja. Voy a agregar este ingrediente que me fascina y que se conoce o se puede utilizar como un desintoxicante natural. Y cuando hablo de desintoxicante, no me refiero a este término mal utilizado de, oye, es que yo me tengo que hacer un detox o desintoxicarme. Y para esto, debo dejar de consumir todos los productos, ponerme en un ayuno y consumir solamente jugos. Normalmente, cuando alguien hace eso y pasa por ese proceso sin la ayuda de un endocrinólogo, un cardiólogo y un nutriólogo, seguramente va a tener problemas, va a tener afectaciones en su salud. Sin embargo, hay ingredientes tan nobles como el jengibre, que lo que hace es que te ayuda a tener una mejor circulación, a que trabajen mejor tus riñones, a que trabaje mejor tu hígado. A eso me refiero. Le ayudas a tu organismo. Voy a poner los tallos de cilantro, esos tallos de cilantro que no utilicé, porque en la receta anterior, ¿se acuerdan? En la receta anterior solamente utilicé las hojas de cilantro. Pero es en los tallos en donde se concentra una mayor fragancia, es en donde se concentra un mayor aroma, justo en los tallos. Y nosotros normalmente desechamos los tallos, así que pongo los tallos, van para adentro. Tengo un poco de cebolla morada que voy a utilizar más adelante y tengo un poco de chile habanero, denominación de origen para el chile habanero, ¿no? ¿Les gusta que quede picante? ¿Quieren que le ponga el picante o no? ¿No? ¿Nadie? Sí, señor, un poquitito de picante, entonces. Que le dé sabor, sí, la verdad es que a mí el chile habanero me fascina. Es de mis favoritos. ¿Cómo estás? Pero, bueno, le voy a poner solamente una mitad. Lo que hice fue que tosté. Y limpié los chiles, va para adentro. Solamente una mitad, evidentemente sin semillas. Tac, 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 tengo pepino. Licúo esto. ¿Con qué podría darle ese sabor ligeramente dulce a esta salsa? ¿Algo se les ocurre? Puede ser miel, claro. Dulzante natural. ¿Qué tipo de miel te gustaría? No te escuché. Ok, claro. Y además, en el Estado de México, en Valle de Bravo, hay suficientes productores de la miel que estás mencionando. En Chiapas me parece que está produciendo extraordinaria miel también. Yucatán, bueno, el estado principal de producción de miel, por supuesto, el estado de Yucatán. Y ahora lo que hago es muy simple. Puedo utilizar esa miel, puedo utilizar un poco de stevia. La stevia la están produciendo, si no mal recuerdo, en el estado de Puebla. La están produciendo en invernaderos, en Querétaro. Cualquiera de las dos funciona. O podríamos utilizar un poco de miel de agave, que es un producto residual de los productos del maguey. Cualquiera de ellas podría funcionar. Ahora, lo voy a poner esta en un tazón. Simple.
poco de orégano, pimienta negra, un poco de sal de mar, mezclo y lo que tengo acá, la verdad es que debe ya de tener muy, muy buen sabor. Uf. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Saben lo que hace? O sea, lo que hizo esa reacción espontánea y natural. El sabor de los alimentos. Y dentro de los ingredientes que me hablaron y me hablaron muy cañón, está este quinto sabor del tomate, el tomate natural, ¿no? Está el sabor, por supuesto, del chile habanero, que lo sigo, o sea, lo sigo sintiendo en el retrogusto, pero puedo hablar. No fue agresivo, ¿saben? No estoy sudando. Al revés, me reincorporó. Ese es el tipo de reacciones que pasan en nuestro organismo. Son reacciones naturales, con cosas naturales. Ahora, voy a utilizar entonces el abulón que nos regalaste, solamente con cortándolo en láminas. Hablaba hace unos minutos atrás acerca de el utilizar ingredientes que todo mundo pueda acceder a ellos, ingredientes democráticos. Y gracias a la producción que actualmente se está generando de los productos del mar en nuestro país, es decir, al incremento en la producción, a la posibilidad de abastecer a más personas, los productos del mar se están haciendo cada vez más democráticos. Utilizando la palabra democrático, como que todos podemos acceder a ellos. Y eso me parece que ha sucedido en esta gestión y ha sucedido gracias al trabajo de muchísimas personas que están más que comprometidas con que el tema de poder acceder a productos de alto valor nutrimental no sea un tema de recursos o de poder adquisitivo, ¿saben? Y eso nosotros lo podemos apoyar consumiendo productos de origen mexicano. Cuando lleguen al autoservicio, esto saben que nos pasa frecuentemente en redes sociales. Me dicen, oye, está genial, pero ¿en dónde consigo o quién me explica de en dónde puedo conseguir los productos de origen mexicano? Y mi respuesta es re simple. En el momento en el que nosotros, los consumidores, exijamos productos de origen mexicano a los autoservicios o en los lugares en los que estamos haciendo nuestras compras, en ese momento los autoservicios van a dejar de lado el a lo mejor ofrecer productos que sean más accesibles en el tema de costo, y nos van a dar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros les estamos demandando. Eso es una realidad. Ahora, déjenme servir el abulonzazo, un poco de los ostiones que me dieron. ¿Dónde lo vamos a presentar? Ajá. Y vamos a hacerlo callejero. Voy a cortar el abulón más pequeñito porque normalmente cuando te sirven, siempre se iban a querer, pero le puse chile habanero. Me dijiste que sin chile habanero. Yo les rolo, ¿ok? Ahí ustedes ven hasta dónde llega. Esto es verdaderamente, verdaderamente simple. No encuentro en nada de lo que he hecho el día de hoy el grado de dificultad. Abulón va para adentro. Yo le pondría en medio un poco de pepinos. ¿Ahí te queda? ¿Cuál es la cámara buena? ¿Esta? ¿Esta es la cámara buena? ¿Esa de allá? ¿Ahí te queda a ti? Un poco de pepinos.
un poco de cebolla morada. Ostioncitos frescos, altos en minerales. Y este, voy a dar la explicación de lo que normalmente se dice siempre que alguien consume este tipo de productos, como los ostiones. Y entonces siempre se hace esta broma de, ah, no, es que los ostiones son afrodisíacos. Y yo les digo, lo que sucede no es que el ostión sea afrodisíaco, ¿saben? Lo que sucede es que los ostiones tienen una carga de minerales bien importante, ¿saben? Y eso se traduce en diferentes reacciones en tu organismo. No es que sean afrodisíacos, es que tienen propiedades. Y por ejemplo, para las personas que están en una fase de anemia, el consumir este tipo de productos es muy benéfico, si no tienen algún tipo de contraindicación. ¿Por qué? Porque lo que les hace falta normalmente cuando estás en estos rangos de anemia son minerales. Y lo que encuentras aquí es eso, una carga bien, bien potente de minerales. Y si hablo de minerales, bueno, siempre hago esta broma, ¿no? Que ahora en la calle me la tiran muy seguido de, ¡ah! Tómate, ¿no? Potasio en forma de tomate, potasio en forma de jitomate. Me encanta que me digan eso. Eso quiere decir que hay eco. Eso quiere decir que por lo menos ahora sabemos que el tomate contiene potasio y que el potasio es un mineral. Y que si tú haces ejercicio o vives en algún lugar de la República Mexicana en la que hay mucho calor, lo que necesitas son minerales. Estas bebidas energéticas que de pronto nos venden, lo que tienen son minerales. ¿Pero saben cómo se llenan de minerales? Esto es muy simple. Bicarbonato de sodio. Ustedes pueden hacer sus propias bebidas rehidratantes. Un elemento ácido, cualquier tipo de cítrico, un poco de bicarbonato de sodio, sal de mar. Necesitas un poco de azúcar para balancear, porque si no, no te lo vas a poder tomar. Y agua. Eso es. Y esa es una bebida hidratante natural. Ahora, le pongo la salsita. Uf. Un poco de pepinos. Por supuesto voy a poner un poco de abulón hasta arriba para que se entienda que tenemos abulón. Limón. Gracias. Ramillete de cilantro. Si tuviera una liga, lo único que haría, a lo mejor le pongo una liga aquí al frasco, pongo la cuchara y creo que estamos listos como para poner nuestro carrito, ¿no? Y vender cócteles naturales de productos de nuestro mar mexicano. Simple. ¿Alguien lo quiere probar? Voy a bajar por acá, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Vamos haciendo esto, mi hermano, ayúdame. Tú vas a ser el responsable de compartir, órale. O sea que de aquí, tú lo pasas para allá. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Cómo estás? Gracias. No, hombre, ¿qué? Mucho, ¿eh? Gracias. Ya te traje tu tamal de sardina. Ah, ok. Chile, serrano. Buenísimo. Genial. Delicia. Gracias, ¿eh? Chelo, mande. Me regala 30 segundos. ¿Sí? Una superfan que tiene. Claro, con todo gusto. Nos dejan sacar la foto. Voy a subir, ¿eh?
Sí. ¿Empezamos en tiempo? No sé si va a venir alguien. No se vale meter el mismo tenedor dos veces, ¿eh? ¿Tenemos más tenedores, Sutón? ¿No? ¿Conseguiste las tortillas? ¿Sí? ¿Hizo estragos el chile habanero? Bueno, les despertó, ¿no? Sí, sí. La verdad es que muy bien. No, no, está bien. No traemos una más larga, ¿verdad? Sí, acércame la charola. ¿Sí? Sí, déjame las cebollitas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y por último, tengo el pescado ya bicolor, ya cocinado. Lo que sucede con nuestros productos del mar es que en el momento en el que están cocinados, tú te los llevas a la boca, se te deshacen, ¿saben? Así es como hay que servirlos. No me lo sobrecocinen. Esto está perfecto. Listo como para... ¿Mandé? No, no, no. Está listo como para tener una tortilla de maíz. ¿Saben? ¿Usted trae tortillas de maíz, señora? Yo tampoco. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Hay tortillas aquí y comal de nopal? Si conseguimos unas tortillas de nopal, de volada las tiendo. El pescado ya está. A ver, ¿alguien me consigue tortillas de nopal? ¿Me consiguen tortillas de nopal por aquí o va a estar complicado? Olvídenlo. ¿Aquí? Bueno. Alcanzas a mirar, ¿no? Proteína de origen animal de nuestro mar mexicano. Eso es lo que tengo acá. Tostadas, ándele, señora, está usted preparada, ¿eh? Ya me cayó bien. Venga, suba usted. Usted y yo vamos a armar esas tostadas. Les decía, tengo la proteína de origen animal de nuestro mar mexicano. Tengo, por supuesto, un poquitito de pepinos. Podríamos agregarle un poco de cereal en forma de arroz, puede ser, y esto sería un plato completo. Oye, no quiero utilizar este tipo de cereal con el arroz, ¿ok? ¿Su nombre es? Concepción.
Concepción nos trae este otro tipo de cereal que es maíz. Y entonces lo serviríamos más o menos así. Gracias, Concepción. Déjeme armársela aquí. Y nuevamente vuelve a entrar en la plática, en la retórica, en la conversación, esto de... Quédese aquí conmigo. Le voy a preparar una especial a usted. Los residuos. ¿Qué fue lo que hice para evitar que se pegue el pescado en la charola? En esta, en la que ustedes miraron, utilicé una rejilla. De tal manera que el calor va a llegar por abajo y va a llegar por arriba. Pero no se me va a pegar en la charola. ¿Saben? Por eso utilicé una rejilla. No tengo rejilla. ¿Qué es lo que hago? Es que utilizo unas rodajas de cebolla como esta o como esta. Y mientras está sucediendo la cocción, esta cebolla se carameliza, se suaviza y me da un sabor delicioso. Así que lo que yo haría sería utilizar esta cebolla, que en otro momento hubiera sido un residuo, y la pongo sobre la tostada. A la tostada le agrego solamente unas gotitas de jugo de limón. Podríamos utilizar un poco de grasas buenas en forma de aguacate. Y la otra vez escuchaba un dato acerca de el aguacate mexicano en el mundo. Y la data es impresionante, es verdaderamente impactante de lo que está sucediendo. Y te gusta con el de los chiles secos o el del chile serrano con cilantro. Ok. Esto es proteína de fácil, muy, muy fácil absorción, de fácil digestión. Proteína de alta calidad y con un sabor extraordinario, extraordinario. Gracias. ¿Sí te gusta el aguacate? Llévate este, please. Pimienta, orégano, una salpicada muy breve de aceite de oliva. Se está produciendo también en el Valle de Guadalupe, en la Baja California, extraordinarios aceites de oliva. En muchas ocasiones lo que están haciendo es que se van en grandes tambos y regresan embotellados. Y lo que nosotros hacemos es pagar por esos embotellados más de lo que estamos acostumbrados a pagar por un producto mexicano. ¿Por qué? Eso es lo que es con el tipo de cosas que hay que romper. Esa la tendríamos que tomar como nuestra misión. Yo les dejaría esas dos. Consumamos los productos de nuestro mar mexicano. Aprovechemos todo lo que está sucediendo. Porque está sucediendo una revolución en cuanto a la producción de los productos, ya sea a través de sistemas de acuacultura o de pesca tradicional. Aprovechemos que tenemos esos recursos, hablemos de ellos, consumámoslos. Señora, para mí es un placer, gracias por compartirme sus tostadas. Le dejo su tostada, señora Concepción, y ojalá que la disfrute. Gracias a ustedes y un agradecimiento
muy, muy grande para todo el equipo de Conapesca que me ha dado la oportunidad de recorrer diferentes estados de la República Mexicana y conocer gente verdaderamente hoy entrañable. Ahora le firmo, por supuesto, su libro, señora. Voy a quedar aquí un ratito para hacer, si les parece bien, algunas fotos y por supuesto, firmarle el libro. Le firmo varios, no pasa nada. Gracias. Ah, ok. Ah. Esperen, no se muevan, por favor, Pásele, señor comisionado, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Igual, mucho gusto de verte. Oye, pues de la Conapesca, pero wow. todos los productores de México. Sí. Con mucho cariño para mi chef. Gracias. Es de nosotros, pero son todos los productores. Sí. Pues muchísimas gracias, señor comisionado. La verdad es que le agradezco, claro. Le agradezco enormemente la distinción al entregarme esta filipina y créame que la voy a utilizar con muchísimo orgullo, con mucho respeto y siempre recordando a todas las personas que usted me ha presentado, a todos estos productores. Claro, sí, sí. Gracias. Bueno, sí. Solo para repetir lo que te había dicho, esta, mi chef, es una filipina que te damos de Conapesca Zagarpa, pero en realidad viene de todos los productores de nuestras costas, de nuestros litorales y lagunas, que de veras tiene un gran reconocimiento al chef Oropesa, responsable en amplísima medida del logro que ayer anunció el secretario. México hoy por hoy consume más pescados y mariscos gracias a ti. Muchas gracias y muchas felicidades, chef. Gracias a usted, señor comisionado. Muchísimas gracias. De verdad, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Mil gracias.